los grandes realmente es en el escenario donde se tiene que pelear. De otros lados es cosa de pocos hombres. En el escenario se tiene que pelear, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Sí o no, mi querido? Así es, pero esto no es una pelea, de verdad. No, esto no es una pelea, es una mecha. Es una guerra a muerte. Y no va a ser. Pero es cierto, mi querido Lucho, esto es como todas las semanas, solo un pretexto. Porque con la bendición que Dios me da al poder encabezar este programa, nosotros, gracias a Dios, me dan la oportunidad de conocer gente. Gente que si bien es cierto puede tener alguna carencia económica, pero lo que tiene grande es el corazón. Es el caso de la señora Sofía, que ella es una madre de familia que vino cuando solo tenía 16 años de edad. Vino de Huancavelica, huyendo del terrorismo en la década aproximadamente de los 80, para poder venir acá a forjarse un futuro, por supuesto, todo el sueño que toda mujer tiene, tener hijos, casarse. Pues se cumplió de alguna manera. Lo que lamentablemente le ocurrió es que conoció a un hombre donde el primer año todo era color de rosa. Segundo año vinieron los maltratos psicológicos, físicos y cosas que le ha hecho pasar que usted no se puede imaginar. Pero como bien dicen, a veces hablar está por gusto. Las imágenes hablan más que mil palabras. Adelante. Esta vez quiero que me acompañen a conocer la historia de Sofía Malco. Es una mujer de 37 años, madre de tres pequeños, que día a día lucha por salir adelante. ¿Cómo lo hace? Reciclando botellas descartables. Una bolsa de esta equivale a un sol. Conozcamos un poco más de su historia. Sofía Malco es una mujer que desde muy joven le ha salido frente a la vida. Natural de Huancavelica, tuvo que dejar su tierra para venirse a la capital a trabajar, conocer un buen hombre y lograr formar una familia. Escapó de su pueblo por el terrorismo. Vino a Lima con un sueño, pero ese sueño se convertiría en una pesadilla. Yo estaba embarazada. Él me pegaba, él me botaba, me decía que porque la había encontrado otra mujer, que esa mujer le daba a comer mejor. A mi hijo negaba, me decía que no era su hijo. Y a los tres meses, a los dos, mis hijos me negaba. Hasta no firmó a los dos. Falta firmar. No tiene esa parte de nacimiento, la otra, mi hijita. Las humillaciones y abusos físicos por parte de su marido no eran lo único. Los maltratos psicológicos y la indiferencia por parte de su suegra nos hicieron esperar. Ella me trataba como una... Me decía que yo era una vieja. Me decía que yo era una serrana. Y a mis hijos me trataba como cualquier cosa. Yo sé que ella mira como cualquier cosa a mis hijos. Porque de verdad, cuando a mis hijos una vez... ¿Los humillaba? Humillaba, Alicia. Una vez yo le dije a mi hijo, anda, dale besito a tu abuelita. Y de verdad mi hijo se quedó dando beso y no recibo ese beso, ¿verdad? A pesar de todo, Sofía es padre y madre de sus pequeños. Todas las mañanas trata de salir adelante, recorriendo Manchay y recolectando botellas recicladas, obteniendo así 3 soles diariamente que le sirven para alimentar a sus 3 hijos. Sin un lugar donde dormir ni donde cocinar, Sofía sueña con un trabajo, una casa, en especial una cuna donde pueda dormir el pequeño Alexander. Porque es triste la vida, pasar así. Nunca he pensado pasar mi vida así, pero yo sé que usted me va a apoyar grandemente, ¿verdad? Yo agradezco. Con todo mi corazón le pido a usted me apóyeme, por favor. Por mis hijos, con mi casita, por favor, con mi luz, mi cama, mi frazado, de verdad, dormimos aplastado ya. Sin embargo, la vida de esta madre luchadora no es completa. Una tristeza la embarga desde hace 3 años. Ay, ya no la veo, mi mamá, mi papá, sí les extraño, porque ellos siempre han estado con nosotros, nunca me abandonó mi mamá, mi papá. Ahora recién me abandona porque ellos sé que son ancianos, ya no pueden ellos. A pesar de todas las pruebas que la vida le ha puesto a Sofía, sigue adelante por sus hijos y por el futuro que les espera.
Sofía, yo de alguna manera les conté un poquito, pero es ella quien ha contado su historia. Pero obviamente, compañeros, obviamente ella está aquí con nosotros y solamente le pido a Dios y a la vida que hoy ojalá y en algo podamos ayudarla y cambiarle la vida. Adelante, mi querida Sofía, ¿cómo estás? Sofía, ven para acá, mi reina. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura. Sofía, ¿cuántos años tienes ya en Lima, mi reina? Bueno, yo tengo, 37 años, he venido ya 16 años. 16 años, más o menos estamos hablando. Mira esta cosa preciosa. Uy, perdóname. Mira esta cosita. Quien hace un momento lo vimos que estaba durmiendo. Literalmente en una llanta, señores, porque no tiene una cuna como de repente la tienes tú, porque no tiene la situación económica, Tony. Qué duro es esto, ¿verdad? Bueno, es muy triste, ¿no? Todos no tenemos la vida hecha hasta que conocemos a una persona y recién la hacemos. Ella conoció desgraciadamente a un hombre que no le dio el valor que es a una mujer. Yo sé que, como yo siempre digo en mis canciones, todo da vueltas en este mundo, todo se paga. Todo se paga, así que nadie se salva. No llores, las lágrimas que está botando en estos momentos, yo sé que les van a caer a él y las va a pagar muy caro. Así es. Lucho, tú también eres papá y por supuesto tienes tus hijas. La conciencia, ¿no?, de las personas que realmente tratan así a una mujer. Esa es la triste realidad que vivimos lamentablemente acá en nuestro Perú. El machismo siempre está por encima de todo. Bueno, y ahora esta vez hay que ver por estas criaturas más que así todo. Así es. ¿No? Joyce, tú que tienes, digamos, el noticiero a tu cargo de este canal, me imagino que de estos casos debe ver todos los días. Hay miles. Lamentablemente hay miles de casos como estos todos los días en la televisión. Ese, definitivamente, el caso de Sofía es uno más. Qué lamentable saber eso, que una persona como Sofi, como Sofía, pueda llorar tanto, pueda sufrir tanto por un hombre que no la supo valorar. Pero tú sabes que existen ángeles, y son ángeles que hoy, bendito sea Dios, van a estar con nosotros, Sofía, y vamos a ver qué pasa. Tú has venido hoy llena de sufrimiento. Dios quiera y tú te vayas de este programa con una sonrisa, porque eso es la consigna. Porque Dios te regaló tres angelitos que tú tienes que sacar adelante. El primer ángel, porque yo los llamo ángeles, la tengo aquí, es la licenciada, ¿verdad? Es la licenciada Janina Santillán. Janina, ¿cómo estás? Gerente de Mercadeo del Seguro Integral de Salud. Janina, por favor, lo que quieras. Buenas noches con todas. Señora Sofía, a nombre de lo que es el Seguro Integral de Salud, le hacemos entrega de las fichas de afiliación al SIS gratuito, y a partir de ahora en adelante va a tener atención de salud gratuita. Ay, ven, gracias. Ahí está, Sofía. Así es, porque por supuesto, por obvias razones, los tres niños sufren de desnutrición, tienen alergias, porque están expuestos a tantos peligros. Tenemos otro ángel, ¿verdad que sí? Es la señora, viene la ayuda, perdón, de Lucero. Ah, ¿tú en qué distrito vives? Yo soy de Puerta 3 de Pachacamac. De Pachacamac, de Pormachay. Han venido ángeles también de Pachacamac, a quien le doy muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucero? Lucero Luna, tú eres representante de la Municipalidad de Pachacamac. Lucero, te escucho. Sí, Tula, definitivamente vengo de representación del alcalde Hugo Ramos, de la Municipalidad de Pachacamac. Llegó Alexis y Robert al despacho de la alcaldía la semana pasada y realmente transmitieron la necesidad de la señora Sofía. De tu vecina, ¿no? De la vecina de Pachacamac. Entonces, en un momento dado, nosotros dijimos, bueno, tenemos hay que ayudarla. Y a través del alcalde Hugo Ramos logramos gestionar un tema de cocina, ropitas, y lo más importante, creo yo, para dignificarla y para que Sofía salga adelante, así es el tema del trabajo. Entonces le hemos facilitado en la gerencia de servicios a la ciudad
un trabajo permanente. ¡Ay! Eso. Dime, mi reina, es decir, Sofita, ya estás escuchando. No, mami, no. Por lo pronto ya tenemos todo lo que es salud y tenemos un trabajo. ¿Y cómo hacemos con los pequeños? Bueno, ese es otro tramo que también se ha gestionado a través del Guaguaguasi. Ellos van a tener asistencia permanente. Además del comité del vaso de leche, se le va a asistir con 4 raciones diarias de leche. Es decir, va a tener un trabajo. Los niños van a poder estar en el Guaguaguasi y además van a estar en el grupo de vaso de leche. Claro. Qué bendición. Un aplauso, por favor. Por supuesto. Hola. Gracias. Dios existe, ¿ah? Dios existe. Dios existe y estoy segura. Gracias a la gente de Pachacamac. Un saludo al alcalde. Tenemos otro ángel. Él viene de Magdalena, a quien tengo el placer de conocerlo. ¿Cómo estamos? Es el alcalde. Bienvenido, Francis Allison. Francis Allison. Viene otro ángel para... ¡Echa! Sofía, hoy será tu día, bendito sea Dios, por favor. Hola Tula, Joyce y especialmente Sofía. Madeleine se pone de pie como siempre. El caso de Sofía demuestra claramente que aún falta mucho por hacer en el Perú y que tenemos que trabajar especialmente para eliminar la indiferencia. La indiferencia no puede ser el pan de cada día en el país. No puede ser que haya una mujer luchadora como ella, luchando por sacar adelante 3 hijos sola y que no tenga el apoyo de absolutamente nadie. Felicitaciones a Media Show, a ustedes, por dedicar el tiempo a temas sociales, que es algo fundamental en el Perú. Como debe ser, Francis, nosotros en este programa al inicio el formato era música, diversión, pero creo que más allá de la diversión tiene que haber caso social, porque en este país aún hay mucha necesidad. Falta mucho por eso. Y no puede, si bien es cierto, puede haber mucha carencia económica, pero no puede haber carencia en el alma. No puede haber. No puede haber. Francis, cuéntame cuál es el pequeño detalle. Así es. Sofía. Escucha, Sofía. Hemos traído con todo nuestro cariño un juego de sala, un juego de comedor y víveres. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Abrázalo a él! ¡Abrázalo a él! Y algo más. Algo más, algo más. Ponernos a tu disposición en todo lo que necesites siempre. Tienes en mí un amigo y siempre que me necesites, no dudes en buscarme y llamarte. Que Dios te bendiga, Sofía, a ti y a tus hijos. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Tenemos otros ángeles todavía que están aquí, que nos iluminan siempre en este programa.